una contingencia que terminó por generar daños en la pequeña central hidroeléctrica de la localidad Oligoaepu a suspender la generación de energía. Esta ruptura ocasionó un derrame de agua que generó material de arrastre, inundando el cuarto de máquinas de nuestra pequeña central hidroeléctrica y generando afectaciones en las dos unidades de generación con la que cuenta nuestra PCH, adicional a ello a los tableros eléctricos, los transformadores, por supuesto un tramo de tubería y lo que ha sido la infraestructura locativa de nuestra pequeña central hidroeléctrica. Ante la emergencia, Empresas Públicas activó todos los mecanismos para lograr en el menor tiempo posible restablecer la producción. Uno de los procesos iniciales es poner en conocimiento las afectaciones ante la aseguradora. Con las recomendaciones de la aseguradora se nos dio indicaciones de iniciar con todo el proceso de recuperación de la PCH y es así como hoy hemos suscrito tres contratos en marco de la recuperación de nuestra PCH. El primero tiene que ver con la reposición del tramo de la tubería. Ese contrato ya finaliza el día viernes 13 de septiembre, donde se hizo el cambio, la reposición del tramo de la tubería que sufrió más afectación. El segundo contrato tiene que ver con el diagnóstico y el mantenimiento a las unidades eléctricas, en lo que tiene que ver con los dos generadores, los tableros eléctricos y los transformadores. El tercer contrato tiene que ver con todo el tema de la adecuación o la recuperación de la obra civil de la PCH en razón de recuperar las puertas que se dañaron, los muros que se vieron afectados, las bases de la tubería que a partir de ese material de arrastre sufrieron socavación y es necesario reforzarlos, entre otros. En este momento esos contratos están en ejecución. Ismit SAT es la empresa contratista encargada de cumplir con las actividades de mantenimiento y reparación, también de generar los diagnósticos previos a la intervención definitiva que pueda dar lugar a la producción de energía que genera recursos importantes para las inversiones que hacen las empresas públicas.